¿Para dónde van ustedes? ¿Ah? Ya iban huyendo. Hola, amigos. Bienvenidos. Miren qué lujo. Qué lujo, qué pechugona. Me traen el cuerpo. ¿Y eso? Recuerdo. Dura el color y todo. Ah. Va a salir rico esos chicharrones. Va que sí. Hoy lo va a probar Isaías, él va a probar a hacerlo. No, como aquí tenemos al destazador, le llaman el destazador de marranos. Sí, experto. ¿Recuerdos a quién le trae? Recuerdos cuando yo destazaba, como ahorita ya tengo. Sí, ah. Recuerdo, a mí también me trae recuerdos cuando mi papá destazaba también. Sí. Miren, por acá está este enorme marranón. Me parece conocido este marrano. ¿En serio? Como que si lo he visto en las redes sociales. ¿En serio? Tirando veneno. Ah, ya le entendí. Ya le entendí. No he dicho nada. ¿Cómo le podemos poner de nombre a este? Buenos lomos tiene, mira. Buenos cachetes. Buena piña va a salir ahí. Bueno, sí. Así le llaman unos chicharrones los de acá. ¿Cómo? Chicharrón de piña. Ah, ajá, buenísimo. Delicioso. Es lo primero que me encargan cuando yo destazo. El lomo para ser horneado. El cerdo este es de granja, ¿va? De granja. Este es el más recomendado para... Sí, porque tiene todas sus vacunas. En cambio, cuando uno va a comprar así como a las casas o algo así... Ya se va a meter al... Estos nunca se han metido al lodo, ¿va? No, eso anda buscando. Pero por instinto. Sí, eso es lo que anda buscando. Entonces por acá nos obsequiaron este tremendo animal, pues lastimosamente el destino de estos animales no es nada bueno. Exacto. Lastimosamente, pues ya saben para qué es. Entonces, por ahí, gracias a la familia Gramajo, ¿verdad? Por este enorme marrano, y ellos lo mandaron con la intención de poder, pues, hacer carnitas. ¿En serio? Hacerlo... Libriado. Libriado. Y poder compartir con otras familias de escasos recursos. Ah, bueno, qué bien. Pues la verdad que mil gracias, ¿verdad?, por la donación que han hecho ahí con el canal del Guanapín. Y para las personas que lo van a disfrutar, vamos a procurar que quede calidad para que no tengamos quejas de ahí de yo las personas. Voy a robar para que quede. Ella, como siempre, apoyándome. Ella le ayuda. Sí, ella me ayuda. Los tamales. Lo que pasa es que no crea, para deshacer un cerdo de ese tamaño, quita tiempo. No es fácil. Por ahí se va a dar cuenta Isaías, ¿verdad? Que lo vamos a tener ahí presente. ¿Lo van a enseñar a mí también? Claro. No, ya sabes. Ah, pero, sí, estaba chiquita cuando yo me fijaba. Este cerdo es de 220 libras. ¿Será que los pesa? Sí, sí los pesa. Yo he comprado más grandes. Ajá. Yo los he comprado de 260 y 250. Y ya están los otros que ya pesan 550, que son como 100. Ah. Ajá, pero sí, este sí lo pesa. Te he matado así, da grisel. Y eso me ha pesado 220. Es pura carne. Lujo, va. Sí, y siempre probamos acá, por ejemplo acá, no tiene mucha manteca. Cuando quita el pelo acá, y si le queda pegado, es porque tiene mucha grasa. Mucha manteca, le llamamos nosotros. Y este, ¿no? Y ya se empezó. Ya se empezó a meter al charco. Ay, ya lo van a sacar. Que disfrute su último momento, sí, el pobre. Sí, la verdad que sí, que lo disfrute. Estos, como son de granja, están en un lugar más exclusivo. Sí. Como con cemento. Exacto. Esta es su primera vez que él se mete a un lodazal. Nos va a tocar bañarlo. Sí. Pero ya lo vamos a sacar de ahí. Que disfrute. ¿Cuánto tiempo tiene usted de destazar? ¿De destazar cerdos? Ajá. 9 años. ¿9 años? ¿Y qué tal? O sea, directamente no ha sido su trabajo así, serio. No, mi trabajo ha sido otro, ¿verdad? Pero los días de descanso, entonces yo lo que hacía es que me iba a comprar un cerdo, supongamos viernes, y el sábado yo descansaba, entonces ya el viernes a las 11 de la noche yo ponía el agua, a destazar y todo, entonces ya me llegaba a las 5 de la mañana, ya tenía lo que son carnitas y chicharrones. Ya a las 9 de la mañana ya no tenía nada, ya lo había vendido todo. Entonces mi día de descanso lo dedicaba a mi trabajo. Ay, no, ya. Se quedó. Shh, fuera, ya. ¿Va? De la cola se jala. Ay, me dan lástima. Shh, fuera, ya se nos. Sí,
que hay que jalarlo de la cola y de la oreja. Agárralo tú de la cola. Sí. Graba, voy a ver si. Ella se cansó. Ah, yo igual. Ya los dos amarrados nos cansamos. Rápido se cansa. No, ya no lanza. ¿Cómo ve amarrando usted, güey? Está bonito. Está bonito. Ah, no, está. Lujo. ¿Te cansaste, Samirka? ¿Ah? ¿Te cansaste? Hasta aquí se vende a mí. No se dispare. Allá. Ahí está. Para allá. Bueno, entonces ya están por aquí los chicos y ahí mandaron ahí para ese marrano para el día de la madre. ¿Qué pasó con la Paola? Ay, Dios. Hasta me arde. ¿Algún animal? Vamos a entrar entonces, miren por acá, vamos a mostrar el marrano aquí a los chicos y que puedan ver. Por aquí están los patitos de Mamá Santo, por ahí están los señores chumpes, los pavos, los que más, ¿cómo es que le llaman? Los guajolotes le llaman también. La coquecha, por aquí anda el otro chumpe, el pollo, Daniel, y por allá está el marrano que ya pues... está lista la víctima. Vamos a preparar ahorita la víctima. Vamos a preparar lo que es la leña. La leña para... ¿Qué es lo que se va a hacer primero? El fuego. Y el agua. Y el perol. ¿Cómo se llama? ¿Qué nalgotas que tiene? ¿Qué nalgotas? Mascota, está bien bonita. Lo primero que le ve la Paola. La alga, que nalgota, dice. Sí, ¿cómo está? ¿Qué es lo primero que usted, le ve a un hombre, Paola? Vamos a ver. Porque yo nalga, si no, no. Ya tiene más el marrano. Y yo soy igual, voy a decir la niña. Por aquí está mi pedidito. El chumpe, ese es el famoso chumpe que fue rescatado a través de un video. Ese chumpe va a morir de viejo. Ajá. Mira, la Paola ya no escondiendo todo. ¿A dónde vamos a hacer el fuego, viejo? Acá. Aquí está. Hay que poner unos bloques. Aquí está ya la leña. Y Daniel me lo trae para enfrente, mire, pues. Jule. Que era gota, ¿ves? Y. Yo pensé que acá iban a hacer el fuego. No. Ah, pues le voy a juntar el fuego yo. ¿Usted le gusta? ¿Usted sí come carne de cerdo, va? Sí. Va. ¿Lista para el Día de la Madre? ¡Ay! Yo no soy mamá. Ese día va a tener muchas sorpresas, dice Nancy. ¡Ah! Gracias, Nancy. ¿De aquí van a jalar la leña o no? Sí, yo creo que ya. Sí, aquí. ¿Y ahí? Ahí hay leña seca. Entonces ahí está ya el muchacho preparando. ¡Ese trozo que está ahí de... No, y para hacer los chicharrones igual, leña gruesa si quieren. Sí, y aquí, pero lo bueno es que aquí hay bastante leña. Sí, aquí hay de dónde. Aquí hay de dónde. Botamos ahí. Es que se pudiera. Ahí porque aquí me tienen bien volado. Bueno, pues ahorita se va a juntar el fuego para poner el agua, ¿verdad? Ajá. Y pues comenzar ahí. Va a estar bueno eso. Ah, sí. Va a estar bueno, pues. Sí.
siguen frescos. ¿Se le metió al mal? Sí. No, una basura. Ay, ahí está. No, ay, qué lástima. Sí, pobrecito. Ahí está, ve. Claro que tan chulo. Sí, dice Brandon, Isaías, ¿y si lo deja para mascota, abuela? Para ay, mascota. No. Pero están comiendo y dicen que no es bueno que coman más. Así dicen, que no es bueno que coman. Es mejor matarlos con la pancita vacía. Ajá. Pero mira que le está, va a darles a ver qué come, pero de que come, come. Sí, tan bonito. Bueno, entonces lo vamos a esperar a que venga Brando con los mentados fósforos. Sí. Juntar ahí lo del ajá. Fuego. Dice el muchacho que esa leña y Dios ni va a alcanzar. Humo se va a hacer. No, no. Esa leña no va a alcanzar. Ya, bastante leña, ¿verdad? Pero ahí hay el chirvisco, ¿ve? Ahí más, ¿ve? De veras, pues ahí está. No, hombre, es aquí. Ay, me dan miedo esas cosas a mí. ¿Cuál, los chompes? Ay, sí. Yo le, hice, le digo... Miren, si aquí hay un montón de chirvisco, ¿ve? Ah, de veras. Yo le digo a Isaías que este gran... palo que está acá lo va a tocar que meter al fuego. Ah, de veras fue ahí más. Bueno, pues ahí viene el buen Brandon. Ahí trae los fósforos para encender el fuego. Se le tiene la mano a Brandon. Lo querés para mascota, ¿verdad, Brandon? Sí, creo que casi le voy dando. Este de Brandon. Ay, yo sé. Por el aire que está acá, ¿ves? No le va a coser un poco todo. Está corriendo aire, le digo. Le puso Paola cartón, ¿qué más? Bolsas, plástico. Ajá. Ah, sí, le puso nylon, plástico, cartón, leña. Sí, para que agarrara fuego. Pero yo creo que son Paola. Hay leña que puya, tiene espinas. Sí, tiene espinas. Yo agarré una y me puyé los dedos. Me dice la quien, igual que aquel, el abuelo Tono cuando le echó, creo que fue, dice el al. Estaba Paola y funde un solo y la Paola, ¡ay! Ay, sí, cierto. ¿Cómo no le chamuscó las pestañas a Paola? Baje, Paola, ¿cómo la siente? Ay, me quemé. ¿Qué decís, Brandon? Brandon dice. Ah, ¿de veras, pues? Este más. Pero compóngalo usted ahí a cómo va. Bueno, el matador. Ahí está, el muchacho, ahí está. Lo que está en hamaca. Me picó las migas, pero de las negras. Ay, no, esas como. ¿Cómo pican? De duro. Uh-huh. Brandon, ¿y vos cuando haces tus chicharrones, carnitas, sea bastante leña, va? Mi papá se ocupa de todo. ¿No mete las manos vos? Bien, o sea, pero. Yo, ¿de qué más hace él? Sí, aquí hay mucho aire por sí, eso. Sí, es lo que. Es. ¿No? Pero sea bastante leña. Ah, sí. Pero para esos chicharrones quiere leña gruesa. Ahí está Doña Santa. Solo así, ¿ves? Doña Santa. ¿Cómo está Doña Santa? Ya se me metieron. Bien feliz, bien contento. Ah, a ver, cuéntenos. Bien bendecida, va, porque sí, hay que estar uno alegre, va, no hay motivo para uno pasar enojado. ¿Eh? Sí, es cierto. Contenta, porque Dios cada día nos da un día más. Y por eso yo me siento feliz. Sí, es cierto, es cierto. Sí, hay que darle gracias a Dios, ¿va? Porque uh-huh. Él siempre lo tiene con vida, ¿va? Y todo. Uh-huh. Esa es una felicidad y una alegría que uno mantiene. Uh-huh. Ajá, así es. Sí, y es cierto. Ahorita estamos felices porque vamos a comer coche. Sí, mire. El coche es bien chino, ¿va? O coche, ¿sí? Ah, coche. Sí, como son de granja. Es por eso también bien cuidaditos. Es cochita. ¿Ah? Es cocha, ¿va? Ajá. Sí, no, dice Brandon no que. Peludo. Dice Brandon que lo quiere para mascota, dice. Ah, sí, dice. ¿Ah? Me la voy a ir para crianza. Para crianza. Yo es lo que consigo el macho. No, no, mentiroso. ¿Cuántas veces le he mentido? Ahí está el juego, mira, donde van a poner agua para. ¿Cómo es eso que los animales nacen para morir también? Sí. Sí. Es lo mismo que pasa uno, pasa en ellos. Uh-huh. No, pero por fin, mire, pues le voy a decir una cosa. Los uh-huh. animales se comen y ahí se acabó todo. En cambio, uno tenemos un alma que salvar. Sí. Si los morimos sin Cristo,
saben para dónde van. Uh-huh. El chamuco. Si uno se muere en las cosas de Dios, es una felicidad. Sí, es cierto. Los animalitos son animales y ahí terminó todo. ¿Y ellos dónde irán? Ellos, o para el estómago. No, pues el alma de ellos. ¿Para dónde van? El alma de ellos. Alma, Brando. No, ellos no tienen alma. Ellos no tienen alma. Ni alma ni nada. No tienen nada. Por eso dicen que los animales no tienen cinco sentidos. Ajá, también. Basta, pues. Va, está el fuegarón. Miren a Paola que... Ya ve. ¿Y el muchacho dónde estará? A ver, se nos escapó. ¿Se escapó? El que va a hacer todo. Ya está, ¿de qué lado? Ah, del otro lado está. El carnicero. El matador. Ah, ya está. Ay, mi hormiguero. Ya está el fuego, muchacho. Ya veo, va. Pidiéndome candela, estaba. Se supone que vos vas a hacer. Bueno, acá, ¿dónde es para acercar, Brandon? Ese es diferente al otro. ¿Igual? ¿Dónde? Ah, solo así, no, no tiene para... Muy bien, muchacho. La leñita está bien sequita. Sí, está bien seca. Ay, Dios, rápido, agarra fuego, ¿sí? Ligero agarra fuego. Ligero va a estar el guiso. Pero ya está muy separado. ¿Cómo separado? Los bloques. Está muy, muy ancho, ¿sí? Muy ancho, sí. Saber qué tamaño será el perol. Sí, el perol es más grande, tendría que ser un poquito así, como así, de, y está muy así, como así. Está muy grande, muy ancho. El muchacho se los dejó, a ver qué va a hacer. Ya, a ver qué lo ya va ya a hacer. Ya está. Pero yo creo que como estamos grabando, pero no quiere. Ay, Dios, mire cómo es una hormiga. Vamos a tener que pausar. ¿Qué es? ¿Una hormiga? ¿Qué era, hormiga o era hormigo? A ver, mire cómo me dejó. ¿Qué hiciste? ¿Era que era macho o hembra? Ay, era macho. No, me picó, me duele. Esa era como macho, duele. Porque si hubiera sido hembra, hubiera sido cariñosa. Era un varón, como los varones son más machistas. Bueno, pues. Ja, está fuerte el fuego, sí, está fuerte. Y el muchacho no viene, veo que le da, el da pena. El muchacho se fue para allá. Sí. Doña, doña Santo, cuéntenos algo, lo es una pregunta. ¿Qué le parece ahí a Paulita como su nuera? ¿Como mi nuera? Ajá. Pues, como ahorita yo la acabo de conocer, va. Uh-huh. Ajá, y vamos a ver, o sea, más adelante. Sí, ahorita la acabo de conocer. Nos acabamos de conocer. Uh-huh. Tienen poco tiempo de conocerse. Sí, hace poco los conocimos. O sea, de convivir, porque de conocernos convivir. Y de todo, ya hace años, va. Sí, ya, tía, ya tiempo, pero, o sea, usted de haberse conocido con Isaías hace poco. Ah, ya, ya, ya entendí. Uno, nosotros no hemos, ¿cómo le quiero decir? Convivir mucho. Convivido así mucho, va, como ahorita, va. Antes, solo antes, saludaba. Ajá, solo, así es, solo la saludaba, porque ella llegaba antes a comprar, va. Ya. Ay, no, Brando, ¿cómo pasaste ahí? Ya, yo así. Ella llegaba a comprar verduras. Uh-huh. Y era, o sea que no tenía niños, era sola. Era solita cuando ella llegaba. Y tampoco las patojas creo que tenían, ¿va? Bien, la flor. La flor sí, va. Ajá, solo las. La Sandra tenía a Luisito tiernito, yo lo llegaba a chinear. A Luisito lo tenía tiernito, yo lo llegaba a chinear, ahí me estaba con ellas, como era enfrente de la casa, va. Y como para no estar aburrida en la casa y me iba a estar con ellas. Ya. Yeah. Pero eso hace ya. ¿Y cómo es? ¿Cómo son las cosas para usted que uno después se... O sea, sí, como le quiero decir, va. Como pasa, va, la niñez. Uh-huh, ajá. Sí. Y ya después ya uno crece. Sí. Y es camino que todos llevamos, dicen. Sí. Que después vienen niños y todo, va usted y... Y es una bendición, va, porque los niños es bendición. Es bendición de Dios, va, que Dios le regala a los niños a uno. Uh-huh. Y también Dios lo bendice a uno así, con los niños, pues, con la comida y todo. Y Dios nunca lo desampara a uno, va, Paola. Sí, así es. Ajá, Dios siempre está con uno. Y me alegro, va, porque también la Paolita entró a trabajar con Isaías allí. Ajá, y ellos se llevan muy bien. Oye, ¿es cuando? Pues la conquiste, dijo usted. O sea, ¿cómo dice doña Santos? Otra aquí no entra, dice. Así dice doña Santos. Sí, ya la Paolita va a tener su casita. Mire, vamos a ser vecinas.
Va no, para no va a ser mía, de, no es mía de él. No, pero lo que le quiero decir va a usted, uh-huh, que lo que, bueno, cuando, si algún día diera que la Paolita se casara, ¿no? Uh-huh. Ajá, que se casaran y entonces lo que es de, del esposo, el de la mujer. Uh-huh. Ajá, porque como uno cuando se casa dicen que uno es una sola carne. Uh-huh. Ajá, y así es. Uh-huh, ahora hágale pregunta a la Paolita. ¿Qué opina? Ay, Paola, ¿qué opina usted de acá, de su suegra, futura suegra, presente, doña no, Santos? No, pues yo, la verdad, yo me llevo bien con ella. Ajá. ¿Para qué sí, mentirles, verdad? Igual con Sandra, con Flor, yo me llevo bien con ellas desde que estábamos güiras, va, desde que estábamos güiras nos llevamos bien. Y la verdad me caen bien, a veces Isaías me dice, vamos a ver a mi mamá. Y ahí vengo yo con él y ahí nos estamos un ratito con ella, la venimos a visitar. Y pues doña Santo hasta anda ahí, va, cuando traigo la Génesis, no hay ni qué hacer con la Génesis sí, y todo, sí. Es que es bien bonita, va, cuando los niños, o sea que como le digo, va, que los niños son bien bonitos. Uh-huh. Ajá, y uno tiene que querer también, va, los niños. Y sí, como el Kevin siendo santibaño. Pero Kevin, mira cómo platica también. Ajá, él como platica con doña Santos, como que si fuera un gran hombre, él se pone a platicar, me imagino, con ella. Y ahí se mantiene con los niños de la Flor jugando. Ajá, él va a meter, y ahí se mantienen jugando. Como uno cuando está pequeño, como él va que uno, mire pues, cuando uno está pequeño, uno pelea. ¿Va? Ajá. Uno pelea y al ratito ya está contento. Sí, eso sí es, sí, son los patojos. Y así tiene que ser uno cuando está grande. Pero no. Va a agarrar uno de pleito de niños, va. Sí. Sí. Pero sí, como hablando así, es diferente, va. Uh-huh. Porque cuando son niños, ellos pelean, pero ellos se hablan. Sí, se solo es un ratito. Uno pelea con las personas que al rato ya están los niños jugando tranquilos. Y uno enojado. Ajá, hay gente que se discute por niños, uh-huh, se discuten por niños, y los niños son niños, va, porque a veces están ellos están jugando y ellos pelean y al ratito ya están contentos, uh-huh, y los papás a veces enojados, va, sí, o las mamás se enojan con los... Con las otras. Con nosotros, con las vecinas más que nada. Ya me pasó una vez así, que el Kevin se peleó con una niña, pues mi abuela. Y si que la muchacha más bien a mí me fue a maltratar y diciéndome un montón. Y al rato los patos ya estaban jugando. Más la gran maltratada que me gané. Ajá. Sí. Pero los niños son niños, ¿no? Y así son. Sí, los niños son niños. Y como dice también, va, de que solo, el que no se humille como un niño va a no entrar al reino de los cielos. Uh-huh. Y uno, cuando ya uno ya está grande, pero cuando uno es reconocedor de las cosas de Dios, también tiene que, que cambiar, tiene que cambiar muchas cosas, aunque perfectos no somos, pero tiene que uno hacer lo posible, va, de pedirle a Dios que le quite a uno. Si uno es enojado, que se lo quita a Dios a uno, pero uno tiene que pedirle, va, clamarle a Dios. Uh-huh. Y si uno es así... Si hablan malas palabras, ¿no? Sí. Dios le quita todo eso a uno. Pero cuando uno es cristiano. Sí. Pero cuando a veces las personas no son cristianas, hablan barbaridades, ¿va? Pero cuando uno es cristiano, no. Ajá. Brandon, ven un ratitito. Sí, eso es cierto, sí, doña Santos. Entonces, y así dice, va, que el que no se humillara como un niño no entrará al reino de los cielos. Ajá. Sí. Creo que ahí está. No, lo que pasa es que salió algo en el teléfono y no daban dónde darle. Bueno, pues acá estamos viendo que ya se nos va a terminar la pila del teléfono, ¿verdad? Sí, y pues no sea que nos vaya a guardar el video. Entonces, con esta plática de futura suegra nuera, la dejamos acá. La nuerona. Dejamos acá el video y pues nos vemos hasta un próximo. Adiós. Adiós.